Ya sé, te voy a despertar, pero por el calorcito, por refrescarme. Ahora sí van a ver. ¿Qué pasa, pues, Nico? ¿Qué le sucede a ustedes? Que están ahí sí todavía, mirando al cielo, que se están viendo ovnis. Están viendo pajaritos en el aire, ¿qué les pasa? No, nadie, así con el permiso aquí de la multitud, de tinta el tumulto, permiso colorado, permiso patucha. Así, ingeniero, quiero hacer una consulta, pero antes, ¡tú, cuca! Pase pues, Nico, a mí no me van a sorprender que si todo con A, todo con A. ¿Qué A, ni qué B, te vas a la B? ¡Ah! Hasta la Z te vas conmigo. A mí no me sorprendas, Nico. No, ingeniero, tranquilo, ingeniero, no se pongan así. Lo que pasa es que aquí la gente tiene tanta cinturna, cabizbaja, meditabunda, ingeniero. Lo que pasa es que estamos así consternados y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo votar. A ver, Colorado, ¿tú sabes cómo votar? No. ¿Tú sabes, Patucha, cómo votar? No, ¿tú sabes? No. Nadie sabe cómo votar para la asamblea, pues, ingeniero. Claro. ¿Cómo vas a ver? Pues es algo tan fácil y sencillo. No, ingeniero, ¿qué va a ser sencillo? Mire lo que le voy a mostrar. Mire. ¿Qué es eso? ¿La colcha? ¿La sábana? No, mire. Nada, ¿qué está vendiendo, sábana? ¿Que eres turco? ¡Mire esto, ingeniero! ¡Este es el padrón nacional! ¡Y eso no es nada! ¡Vea! ¡El provincial, ingeniero! ¡Un circo ahí! ¡Tiene una carpa de circo! ¡Claro! ¡Mire! ¡Ahí está la carpa! ¡Mire! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Sale el payasito por ahí! ¡Ingeniero! ¡Mire! ¡Y eso no es nada! ¡Mire! Según los expertos, sí, dice que nos toma alrededor de 6 minutos para nosotros para votar. 6 minutos. Tire el número. Más 9 minutos que se toma ahí en la mesa mientras nos buscan el nombre, la cédula. Sí, son 15 minutos. O sea que en una hora votamos 4. Yo pregunto, si son 10 horas de elecciones, vamos a votar 40. Entonces, ¿cuándo vamos a votar los 200 de cada mesa, pues, ingeniero? ¡Claro, pues! Tiene razón, hijo. Y eso no es lo peor. No, yo sé que es lo peor. ¿Qué es lo peor? Lo peor es que yo no estoy ahí. Así es. Yo no sé, por allí tanta cara. Si igual yo voy a estar ahí en ese. Voy a estar ahí junto al pueblo apoyando. ¿Pero saben qué? Tiene razón, hijos. Es más, yo no quería hablar y estaba calladito. Pero ahora voy a hablar. Tantas caras. Y entre esas caras aparecen los mismos inicuos de siempre. Esos que no se ganan al pueblo a base de ideologías, sino que se ganan al pueblo a base de mentiras, de demagogia, de falsas esperanzas. Eso es lo único. Embusteros, te engañan. Y lo que hacen es no apoyar ni ayudar, inicuos. Lo que hacen es confundir al pueblo ecuatoriano. Si no, ya a ver, para muestra un botón. Si el señor camarógrafo me acompaña, véngase para acá. Señorita, usted sabe, ¿para qué es lo de la constituyente? Para que nos baje la luz de nuevo. ¿Verdad? Eso fue mentira, que te bajaron la luz. Eso fue un merequetengue que hicieron, Nico. Pero, ingeniero, ¿usted también cómo le va a preguntar a ella que no sabe? ¡Yo sí sé, ingeniero! Dígaselo. ¿Para qué son las elecciones de la constituyente? Fácil, para que nos suban el bono y nos bajen el precio de los celulares. ¡Claro! ¡Para bajar el pan! ¡Para bajar la leche también! ¡No, inicuos! ¿Se dan cuenta lo que hacen ustedes? Eso es lo que crean. Eso es lo que han creado. Porque a ustedes lo único que les interesa es su bolsillo. Porque para ustedes esto no es estar con el pueblo, ni ayudar al país, ni sacar el país adelante. Para ustedes esto es un negocio. Es un negocio familiar. Eso es lo que hacen ustedes. Por eso
Lo único que yo puedo decirles, pueblo ecuatoriano, para que estas cosas cambien, para que ya cambiemos nuestro país. Mi consejito es el único que sirve, ¿eh? En estas elecciones, levante la manito. Levante la otra manito. Y así, con las manos alzadas. ¡Ay, así, 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 así! ¡Oye, y así, así! ¡Un, dos, tres! ¡El meneíto! ¡El meneíto! ¡El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡No, ya, ya está! ¡Ya sé! ¡Ingenier! ¡Ingenier, ya sé! ¡Levanta la mano! ¡Mira, mira, mira! ¡Vaya ahí! ¡Dale tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo te da alegría y cosa buena! ¡Dale tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Sí, Macarena! ¡Dale tu cuerpo, alegría, Macarena! No. Me refiero a que alce los brazos, miremos al cielo y rece conmigo. Pidámosle al Señor que este país vaya por un rumbo bueno, que tomemos una buena decisión en este momento en la asamblea. Esta es nuestra oportunidad. Dios, ilumínanos con ese voto, guía ese voto para que tengamos un país mejor, así como el que yo te lo di, porque ustedes saben perfectamente que yo no me que si en estas elecciones me tiran la sabanota y grandota, pues yo les pongo el edredón, porque yo voy a dar bien mi voto, porque yo no me Si todo esto de la constituyente se ha hecho una novela, pues no es mejor que la novela del Cholito, porque esa sí es una buena novela. Y porque el Cholito y yo no nos Es más, póngame la musiquita del Cholito, escúchela. Suficiente, suficiente, Cholito, suficiente. Y ahora sí, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 6. ¡Clásica! Pero esto no se lo voy a dedicar a ustedes. ¿Ya? No es para ustedes. Ah, no. Para esos inicuos. Esos candidatos. Que esperamos que hagan sus cosas, que no defrauden al pueblo ecuatoriano cuando estén en la constituyente. Como dijo doña Clara, limpiando la verja, váyanse todos ustedes con sus listas a la casa de la mismísima. ¡Payasadas! Para usted sí. ¡Otra torita! ¡Otra torita! Está bien, compañerito. Ecuatoriano. Economista. ¿Dónde están las casas, economista?